Hoy hemos querido recibir a cartageneros y cartageneras, atletas, campeones en distintas disciplinas del atletismo, porque este deporte vive afortunadamente un momento dulce, un momento de éxito en Cartagena. Hay una hornada de atletas que siguen dándonos muchas alegrías y creemos que se merecen el reconocimiento a ese trabajo, a ese esfuerzo y también a ese resultado que están consiguiendo gracias a su trabajo. Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Área, campeón de España de salto de altura sub-23, que lo ha conseguido este mes de julio en Tarragona y que este fin de semana competirá en el absoluto. Prueba del buen momento también de nuestro atletismo es Angie, que ella es de Miranda, subcampeona de España sub-18 en Gijón en julio y récord regional absoluto en sub-18 de lanzamiento de martillo. Eva Ibarra, que también ha estado con nosotros en diferentes reconocimientos institucionales últimamente. Ella es internacional en 4x100 sub-20 en Huelva en junio, además de medalla de bronce en el Nacional sub-20 disputado en Soria. José Minoguera, medalla de plata en la prueba de decatlón en Campeonato de España sub-20 disputado en Soria. Enhorabuena también. El momento, como digo, es un momento dulce, un momento de éxito en este deporte cartagenero que coincide, por fin, afortunadamente, con el inicio también de la obra que va a ser un antes y un después en la calidad de las instalaciones en las que ellos entrenan y de las que hacen uso también nuestros deportistas. Y es que quería aprovechar este acto para anunciarles que en apenas unos días comenzamos, por fin, las obras de la reforma integral de la pista de atletismo de Cartagena, con una inversión de más de 1,5 millones de euros. Ya ha comenzado el vallado y el acopio del material y en unos días comienza la obra que se va a prolongar durante un año aproximadamente, pero que se ha previsto que sea compatible con la actividad también en la pista. Desde el club estamos muy satisfechos, pero no solamente con los resultados deportivos que se están evidenciando hoy y que la verdad es que hace que estemos realmente exultantes porque es un éxito deportivo que no se ha dado en Cartagena desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Atletas internacionales, medallistas, campeones de España en un deporte que estamos hablando es un deporte olímpico de muchísima participación, que es muy difícil acceder a un campeonato de España, pues ya no digamos alcanzar una medalla o ser o pertenecer al equipo nacional como parte de nuestros atletas, ¿no? Estamos totalmente volcados con las instituciones en la gestión, en el desarrollo, en la promoción del atletismo. Agradecemos que se haya dado ese paso efectivamente en hacer de esa instalación que es histórica en la ciudad de Cartagena, que es la pista, pues efectivamente un referente ahora con esa nueva obra que se está realizando y en colaboración, y yo me gustaría destacar este punto, con el resto de clubes de Cartagena y de la región. Que darle las gracias a Noelia por acogernos aquí, a todos mis entrenadores, a mis compañeros, a mi familia por aguantarme. Fue un orgullo, la verdad, un orgullo. Todavía me queda el absoluto, a ver si se puede hacer este finde. Pues darlo todo, sí. A ver, lo primero sería intentar conseguir una medalla, ¿no? Y si puedo hacer el récord regional, pues mejor.